Bienvenidos a tu informativo semanal MDT Informa. En esta semana se realizó el lanzamiento de la certificación por competencias laborales del perfil de reciclaje de base, que beneficiará a 1.500 recicladores asociados y más de 20.000 recicladores de base a escala nacional, fortaleciendo sus capacidades y brindando mejores oportunidades de empleabilidad. Te contamos que el titular de trabajo, Patricio Donoso, participó en la suscripción del Pacto Nacional por la Integridad en la Contratación Pública, impulsado por la Vicepresidencia de la República, que ratifica el compromiso del Gobierno Nacional de llevar adelante una gestión transparente y honesta. Continuando con las buenas noticias, a partir de este jueves 19 de mayo entró en vigencia el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo para prevenir, remediar y eliminar la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Hoy, Ecuador se convierte en el sexto país del mundo para el cual el convenio 190 entra en vigor. Este convenio establece el derecho de toda persona a desarrollarse en un ambiente libre de violencia, acoso y discriminación, rompiendo las brechas y barreras de género. Implementaremos una hoja de ruta que signifique cumplir con la parte conceptual del convenio OIT 190, con el sector privado, con el sector público, organizaciones, sociedad civil, la academia, por supuesto, referido tanto a los trabajadores asalariados como a aquellos que hacen el trabajo informal. Recuerda visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.